Señores, buenas noches, buenas noches. Agradecido de estar aquí nuevamente en este estudio. Contento, yo pensaba que hasta a mí me iban a lamber. Hablé con mi amigo Gómez Díaz y le dije, por favor, no me saque. Necesito tu apoyo. Y aquí me han dejado. Está demasiado tarde, pues yo debería estar acostado. Está jodón este horario, pues yo le dije a él que no me saque, pues yo pensaba que era a las 8. Señores, contento de estar aquí en este espacio. Quiero dar informaciones sobre la política. Lo importante es la política. Aquí están todavía nuestros técnicos, que los quiero mucho a todos. Peluche. Hicimos un trabajo de intervención y dejó lo live. ¡Ay, Dios! Cogió vergüenza. Le dijo a la gente, lo hago en la casa, señores. ¡Me están relajando! Agradecer al señor Gómez Díaz que escuchó nuestro clamado. Ese llamado que hicimos. Ese llamado. Hay uno de los camarógrafos que ya soltó la cámara. ¡Ay, ay, ay! Cuidado que eso es violencia. Hablamos con Gómez Díaz y le dijimos, Teo, está sufriendo. Ponlo en un horario más tarde. Nos metió a las 11 casi. 11 y media por ahí, 10, 11 y media. Y los tenis de Teo se han protegido. Porque ustedes saben que los tenis de Teo son de hule. Y cuando Teo venía a hacer, activando la mañana, era saltando que venía. Un aplauso a Teo, que lo queremos mucho aquí. ¡Un aplauso! ¡Teo, te queremos! No te preocupes, Teo, que pronto te doy 2,000 pesos para que no te quede. Señores, quiero hablar de un candidato importante en la política. Alguien que yo creo que va a ganar las elecciones como senador, y es Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es un agente importante. ¡Buena! No me haga así, corazón, que usted no me hacía eso en extremo. ¡Año! ¿Ahora está en desacuerdo conmigo? No, te extrañaba. ¿Me extrañaba? Eso. Pero me han metido ahora casi a las 11 de la noche. Yo tengo los ojos dormitando. Guillermo Moreno, un candidato bueno. Tengo algunas gráficas que van a aparecer en pantalla. Por favor, Benjamín, ponte en esto. Tírame la primera gráfica. Mire las encuestas. A nivel de belleza, Guillermo Moreno tiene 88%. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el trapito ese de muchachito, Omar Fernández, dice que 12%. En belleza, ¿te gusta el hombre con barba, Gaby? Sí. ¿Y a ti, Beba? Bueno, no diga, no, ya nos dimos cuenta por el marido que está aquí. Con ese hombre no se puede relajar un tamaño. La tabanada de ese hombre ahí mismo que conecta. ¿Te gustan con barba, Gaby? Me gusta con barba, que me pique. ¡Ey! Y mira cómo es que está Guillermo, con barba. No confía en hombre así, sin barba. Omar Fernández no da para eso. La próxima. A nivel de carisma, 98% Guillermo Moreno. ¿Cómo? Sí, sí, Omar Fernández, un 2%. Ese niño no da para eso. La próxima, ese hombre va a ganar. Ya lo estoy oliendo. Y yo no me equivoco. En popularidad, 100%. ¿En qué? En popularidad. Y Omar Fernández, 0%. La próxima, por favor, Benjamín, muévete. Benjamín, tírame la vaina bien, si no, no te doy los 2,000 pesos. No puedo salir yo de este estudio, que me agarre ahí de una vez, que dame los cuartos. Y yo, pero ve acá, Benjamín. Y es día de reyes, todos los días. En inteligencia, 185. Es tan bueno que se pasa el 100. Guillermo es el mejor candidato. Tengo el gato llamándolo. No sé, tenemos una llamada ahí. Buena. Sí, buena. ¡Aló, Johnny, mi amor! Pero mire, ¿por qué usted no llamó a las 8? ¡Para que se quede esperando! ¡Hasta esta hora! ¿Cuánto tiempo, mi amor, te extrañaba? ¡Ah, me extrañaba, vieja del carajo!
mi amor, sí, porque tú sabes que yo te amo. Johnny, creo que está siendo muy fuerte con Omar. Pero usted sabía que estábamos en Telecentro. Ah, por el salado que yo estoy. Yo me orejía de todo, mi amor, mira. Ay, pero no acabe con Omar, es un buen candidato. ¡Omar es malo! Pero es lindo. La juventud no puede estar en cargo tan fuerte como la senaduría. No. ¡Tenemos a Guillermo! ¡Ese es el que va a tener la cosa fuerte! Pues mira, te lo digo yo, prepárate que te lo vas a tener que chupar como presi. ¡Me chupo a Guillermo! ¡No! ¡A Omar! ¡No! ¡Ese no va a ganar! ¡Tránquenme esa llamada, por favor! ¡Tránquenmela! ¡Esa vieja me tiene harto! ¡Me tiene harto la vieja! ¡Gomedía, por favor, que nos meta a las 2 de la mañana, a ver si nos llama! Tengo un audio que me mandó Guillermo. Me encanta Guillermo, porque siempre está activo. Vamos a escucharlo. Adelante, Guillermo. Ah, es un audio, ¿verdad? ¡Guillermo! Johnny, buenas noches. El mejor. Te habla Guillermo Moreno. Dale. Estoy mandando este audio para decirte... ¡Eso! ...que gracias por el apoyo. ¡Siempre líder! Por todo lo que ha hecho. ¿Usted qué va a ganar? En relación a la boronita que me pediste, no voy a poder ayudarte, que todo lo he usado en la campaña. Pero gracias por el cariño. Coño, Guillermo. El aprecio. Y ese apoyo. Guillermo, tenemos que esperar el 30 de abril para cobrar a Guillermo. Nos vemos en las urnas. Y gracias por tu voto anticipado. Un abrazo. Guillermo, el carajo, yo voy a volver a votar por Omar. Este hombre está loco, mire, carajo.